Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Hoy tenemos un invitado de lujo, un verdadero placer para todo el equipo de producción de Conciencia, tener al doctor José Sarucán Kermes, quien es biólogo, investigador emérito del Instituto de Ecología, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México durante el periodo del 89 al 97. Ha recibido doctores, doctorados, honores causa de 10 universidades nacionales y extranjeras, así como muchos otros premios más. Doctor Sarucán, un verdadero placer de nuevo tenerlo en conciencia el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Usted vino a propósito <coughs> del primer simposio sobre cambio climático y eh, biodiversidad. biodiversidad a dar la, 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 la charla de inauguración del, eh, del simposio. Y durante su charla, la cual yo tuve la oportunidad de escuchar, doctor Sarucán, usted mencionó, mencionó tres frases sobresalientes que yo tuve eh, la oportunidad de recapitular, que son las siguientes. La humanidad, al igual que las otras especies, depende de la diversidad biológica para su presencia y bienestar en este planeta. La segunda, la producción de alimentos es una de las víctimas centrales afectadas por el cambio climático. Y la tercera, la misma diversidad biológica puede ser la respuesta a los retos que presenta el cambio climático. Yo sí. quisiera sus comentarios en estas tres frases fundamentales de su charla. Sí, quizá la primera es una cosa que es tan obvia, tan natural, tan cotidiana que ya no la percibimos. Estamos hechos de biodiversidad. Somos parte de la biodiversidad de este planeta, del capital natural de este planeta. ¿Y este, esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que venimos de la naturaleza y nos alimentamos de naturaleza. Estamos renovando nuestro organismo todos los días de naturaleza. Hoy debemos haber almorzado, desayunado biodiversidad, leche, huevos, carne, pan, frutas, etcétera. Vamos a comer o a cenar también biodiversidad. Y esto se puede hacer porque somos con naturales con, la, con esa diversidad biológica. Compartimos genes con todas las especies que existen ahora, con, todas las, con muchas de las que han existido previamente, en los tres mil y pico de millones de años en que la vida lleva uh, presentes en, la, en el planeta Tierra. Y consecuentemente deberíamos considerar mejor qué dependencia tan grande, total, absoluta tenemos de la existencia de una naturaleza en buen estado, sana, en equilibrio y que nos permita tener una vida adecuada para, para todos los habitantes de este planeta. Este, no, yo, yo creo que no nos, eso como que no nos entra muy bien en la cabeza especialmente para los urbanitas, es decir, para los que han vivido, nacido, crecido, tienen a sus hijos por generaciones en las ciudades. Se ha, se ha habido una desconexión muy fuerte y esto es particularmente cierto en países do, do, de gran doctor, desarrollo. ¿Por qué esa tendencia del ser humano a romper con esos ciclos naturales y esos equilibrios? Yo, yo creo que más que una tendencia es simplemente una falta de absorción de la idea de la dependencia que tenemos en esto. Estamos acostumbrados a que uno puede ir a un supermercado y comprar las cosas y ya se pierde la conexión de dónde vienen estos productos. Mucha gente, y a veces se usa como elemento de broma, que los niños piensan que la leche se produce en cartones, ¿no? en no. cajas de cartón o, no. este, o cosas de este tipo. No, es muy lejano. ¿no? Este, hay mucha gente que no tiene noción del proceso por el cual la naturaleza ofrece lo que estamos comiendo cada día, utilizando en fibras, en madera, y consecuentemente tampoco valoramos los servicios y las condiciones que permiten que esos recursos puedan existir permanentemente para nosotros. Y la cuestión es que eso no está garantizado. ¿no? En la medida que perdemos más naturaleza, es decir, perdemos ecosistemas, bosques, selvas, manglares, estamos perdiendo la fuente productora de esos beneficios, de esos servicios y esto hay que estarlo repitiendo, hay que estarlo enseñando, hay que estarlo demostrando para que la gente realmente comprenda que es absolutamente fundamental mantener esos ecosistemas en estado saludable, en buena condición, funcionales, quiere decir que nos estén prohibiendo de oxígeno, que estén capturando CO2 que estén capturando el agua de lluvia, que le estén filtrando, que mantengan los suelos, etcétera. Y además que nos provean de alimentos, fibras, madera y todo esto. Eso lo hemos perdido, porque ya tenemos la impresión de que todo llega en paquetes, alguien lo produce. Este, no, es un problema serio cultural, tan serio cultural que ha llevado a la descripción de una Enfermedad, que es el, sínd el síndrome de abstinencia de la naturaleza. Hay gente que ya se siente enferma, se siente mal, se siente desequilibrada por esa falta de conexión con la naturaleza, con vivir en rodeado de organismos vivos en condiciones naturales, no de fábricas, no de edificios, concreto, autos, ruido, humos, que es lo que cada vez más es el ambiente de una. Porción muy creciente de la, de la humanidad. ¿no? Correcto. Eh, retomo el segundo punto. La producción de alimentos es una de las víctimas centrales afectadas por el cambio climático. Usted se concentra en alimentación. Me concentro en alimentación porque si no la tenemos, pues no estaríamos todos y yo platicando hoy aquí. Claro. ¿no? claro. Este, la necesitamos, de eso vivimos. Eh, una de las cosas que nos ha permitido el desarrollo de la evolución cultural ha sido por la invención de la agricultura y la invención de la agricultura conlleva la invención de plantas y, y, y animales domesticados que antes de la presencia de los seres humanos no existían. Sí, ha habido un proceso de transformación gracias a muchas culturas en muchos lugares del mundo. Y esta, este hecho, la, la, la existencia de los sistemas de producción de alimentos, al igual que los sistemas naturales, están sufriendo ya los efectos del cambio climático, del calentamiento, de la, de la sequía muy intensa en algunos lugares, de las lluvias torrenciales que se llevan todo absolutamente en términos de cultivos, que lavan los suelos, que los dejan estériles en muchas ocasiones, el ozono que quema las plantas cultivadas, este, la contaminación de los suelos por el uso de agroquímicos que dañan no solo a las plantas, sino a los animales que viven en esas zonas y de los que nos alimentamos. Entonces, hay todo un efecto de cadena que el, la modificación de las condiciones climáticas, y no nada más climáticas, sino también de las pérdidas de suelo, de la gran sequía, de la pérdida de diversidad biológica, tienen. Y la agricultura, como cualquier otro sistema de bosques o de de otro o de selvas, tiene estos efectos. Ya hay zonas en las cuales la capacidad de producción agrícola ha caído fuertemente, en donde ya no se puede cultivar lo que se estaba cultivando antes o en condiciones muy limitadas con rendimientos más bajos. Wow, claro. Y bueno, ¿a dónde vamos? Por un lado tenemos este efecto, tenemos la disminución de la diversidad genética de los cultivares que... Se usan en el mundo porque cada vez se usan líneas más especializadas. Uh -huh. Y por otro lado, la demanda por alimentos está creciendo. La población mundial sigue creciendo. El consumo per cápita de alimentos sigue creciendo. El tipo de dietas mucho más demandantes sigue creciendo. Y este, estamos llegando a una encrucijada a, a, a terrible. Un, a un colapso. A un colapso claro. y a una, a una situación en la que si no le encontramos una solución a esto. No vamos va a, a poder prior. hacer correcto. y la solución no es más agricultura industrializada es un cambio profundo usando la misma biodiversidad es para poder encontrar quisiera respuestas. que habláramos de eso en el siguiente segmento Permíteme hacer una pausa ya regresamos con todas y todos ustedes Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor José Zarucán Kermes, quien es biólogo investigador emérito del Instituto de Investigaciones en Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. También él fue rector de esta misma unidad eh, académica. Vamos a ver, la tercera frase célebre que yo rescaté de su charla en este simposio. Dice así, la misma diversidad biológica puede ser la respuesta a los retos que presenta el cambio climático. Ciertamente. Bueno, vamos a un minuto nada más para definir un poco este concepto de diversidad biológica. Es la naturaleza. Y pues por razones prácticas, este, los que trabajamos, muchos de nosotros en esta área, la hemos armado, como clasificado, agrupado en tres grandes unidades. Uno son los ecosistemas, es decir, los bosques, las selvas, las casas donde viven todas las especies, ¿no? que son casas muy diferentes. Los bosques de zonas secas del Pacífico de Costa Rica son muy diferentes de los de la península de Osa, por ejemplo, los de la costa atlántica. Eh, hay muchas especies. Esas especies viven solamente en esos lugares. No están igualmente, algunas sí, porque son muy cosmopolitas, pero generalmente, vamos a decirlo, son como casas ecológicas, pues los ecosistemas. Esa es una gran unidad de trabajo y es muy lindo, porque son las unidades que nos dan servicios: agua, oxígeno, etc. El otro son las especies mismas, cuántas especies hay en una región, en un estado, o en una provincia, en un país. Y obviamente estamos hablando. En este caso, de un, un país con una gran diversidad, que es Costa Rica, y yo vengo de otro país que es uno de los mega, mega diversos, diversos. Del, del mundo. Es decir, uh -huh, que tienen uh -huh. una enorme cantidad de especies. Muchas de ellas son exclusivas de, de una región o de, o de México, y en el caso de Costa Rica ocurre lo mismo con algunas especies. Y finalmente, el otro nivel de diversidad genética está dentro de las especies. De, de diversidad biológica es la diversidad genética es lo que nos hace diferentes a los que estamos aquí a la audiencia que nos está viendo molecular. es es la es la diferenciación genética que tenemos cada uno tenemos un genotipo específico que se refleja de una manera y que es el producto de la combinación aleatoria de los este, de los gametos de los padres y las madres ¿no? ahora right. esa diversidad genética es lo que determina la capacidad de los individuos de adaptarse a las condiciones ambientales. Es la fuente de donde ocurre la selección natural. Los genotipos que están adaptados a ciertas condiciones van a ser favorecidos, se reproducen, reproducen las mismas características hasta que las condiciones ambientales cambian y entonces otros genotipos empiezan a ser mejor adaptados. Esta es una de las cosas más sencillas pero más geniales que descubrió Darwin en su en teoría de la evolución a través de la selección natural. Esa variabilidad genética es lo que ha permitido que tengamos, por ejemplo, en México, 60 razas nativas de maíz que se están cultivando hoy en el país y que cada una de ellas está adaptada a un régimen de lluvias, a un régimen de temperatura, a una altitud sobre el nivel del mar, a unos ciertos suelos. Y es lo que les permite crecer ahí. Y eso es lo que las, las, ¿cómo se las variedades comerciales no pueden hacer. Están diseñadas para una condición que además está artificialmente creada con agua, con fertilizantes, con herbicidas, con plaguicidas, etcétera. Lo que estamos haciendo es adaptar el ambiente para una uh, selección, uh, para un tipo de, de características genéticas muy seleccionadas, muy específicas. La diversidad genética natural lo que hace es tener una gran adaptación a un montón de, de otras eh, condiciones. Entonces, el, el, la plática que di, realmente lo que está proponiendo, y es lo que estamos haciendo en México con Conavio, es, primero, conocer mucho mejor la variabilidad genética de los cultivares generados desde hace miles de años en México. Conocer a los parientes silvestres de donde vinieron todas esas especies. Todas esas especies vienen de parientes silvestres. El maíz del Teosintle, los, los, los jitomates de especies silvestres de los las papas, lo mismo de Solanum, etc. Todas vienen de un pool genético muy grande. Conocer ese pool es tener una, uh, a, a la mano un bagaje gigantesco de diversidad genética que sirve para poderlo seleccionar y introducirlo en las nuevas uh, formas de adaptación que uno requeriría ante cambios ambientales, climáticos, de suelo o de otro tipo. Esto, esto es lo que han hecho las gentes por miles de años, pero tampoco ya tenemos que esperar miles de años. Primero, si conocemos esa variabilidad y usamos... Técnicas modernas de genómica y de este, biología molecular y de genética y las unimos al conocimiento tradicional, como se llama, que la gente ha tenido por miles de años y que la ha heredado y que le está usando ahora. Podemos dar realmente eh, una respuesta enormemente capaz, eficiente a esas necesidades de adaptarnos al cambio climático sin necesidad de otras tecnologías que no sean la variabilidad misma genética natural de cultivares y de sus parientes silvestres. Y este es, este es lo que yo propongo ahí como la, del, el uso de la diversidad genética, claro. de la diversidad biológica como respuesta para, para estos cambios, para enfrentar. Con lo, cual, cambios. con lo cual yo coincido, sin embargo, al haber pérdida de esa variabilidad genética, perdemos opciones de adaptación. Claro. Eh, al cambio climático, evidentemente, claro, claro. Eh, una, una de esas eh, opciones. Entonces, realmente la necesidad urgente de proteger esa diversidad debe haberse ayer. ¿verdad? No, primero debe haberse visto ayer. Y quien ha estado viéndolo ayer son los campesinos. Correcto. Por lo menos en México. Y nuestros antepasados. Los, sí, son Nosotros. la gente que ha heredado esto y lo ha mantenido por miles de años. Correcto. Lo han ido transmitiendo verbalmente y por la práctica. Ahí está. Ahí está mantenido. Ese es el pool genético de enorme importancia que no se puede reproducir en ningún laboratorio, que en ningún campo experimental lo puede hacer, que ninguna tecnología moderna la puede hacer. Es usar esa variabilidad, hacer uso en el buen sentido de la palabra, es decir, incorporar el conocimiento de la gente, es decir, que es el otro punto importante, la diversidad cultural que ha generado esa diversidad biológica y el, el, el aporte del conocimiento uh, científico moderno en genómica, en biología molecular, en genética de poblaciones, y entonces ponerlo junto y entonces podemos dar unos brincos muy grandes, este, sin tener que esperar cientos de años o tener que plantar enormes extensiones experimentalmente. La gente está haciendo los experimentos todos los días, son cientos de miles de hectáreas donde... Tenemos los experimentos hechos por ellos. La cuestión es ir a buscar las cosas que realmente requerimos. Permíteme hacer una segunda pausa, ya regresamos. Conversamos con el doctor José Zarucán, quien fuera rector de la Universidad Nacional Autónoma. De México, biólogo, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Ecológicas de esta unidad de enseñanza. Doctor Sarucán, ¿deben los países subdesarrollados apostar a la ciencia y a la tecnología para salir del subdesarrollo? Yo creo que no hay otra manera para salir del subdesarrollo. No es un lujo, es una imperiosa necesidad. Se puede hacer perfectamente y para esto no necesita uno plataformas de lanzamiento de cohetes a la Luna el entendimiento y la capacidad humana que pueden tener y que tienen muchos países es más que suficiente. Pero si no lo hacen, estarán siempre dependiendo de otros y por lo tanto subdesarrollados. ¿Hacen los países los esfuerzos necesarios en la dirección e intensidad correcta? Para resolver los problemas de cambio climático. ¿De cambio climático? No, yo creo que no son suficientes. Algunos pueden ser en la, en la dirección correcta, pero la intensidad con la que se tienen que llevar a cabo está muy lejos de lo que la seriedad y la severidad de los problemas y la velocidad de su empeoramiento están enseñando. Vale, tenemos la información diario este, de esto. Eh, yo ya mostré una transparencia en la... En la, en, en, en la charla, en la, en la charla en que hace ver dónde estamos ahora ya con la concentración de CO2 en la atmósfera. Este, tenemos toda la información del mundo, no estamos actuando con la celeridad, la intensidad y la seriedad que el problema impone. Lo amerita, claro. ¿Cómo sensibilizar a la gente, la seriedad, del problema que tenemos al frente? Ustedes están haciendo exactamente lo que hay que hacer: transmitir creíblemente, claramente, accesiblemente, la información que permite hacerle ver a la gente de qué tamaño y de qué características son los problemas ambientales que estamos confrontando. Con gente que puede transmitir esto, que puede traducir esa información al lenguaje común de la gente. Buenísimo. Ante los intereses económicos, ¿cómo hacer para que los políticos tomen todo esto en serio? Doctor Zarucano. Yo creo que muchos de ellos son gente bien intencionada, pero no conocedora de todos los temas que tienen que lidiar con ellos. Yo creo que tener una, una actitud de acercamiento, y esto tiene que ser hecho por gente como usted, que ha hecho academia, pero que está dedicando tiempo a, a transmitirle a la gente este, lo que se conoce en la ciencia de manera entendible para ellos, no, hacer lo mismo con los políticos. Yo creo que muchos de ellos, por lo menos en mi experiencia, eh, responden bien. A veces se ven limitados por la cantidad de construcciones políticas, presiones políticas, presiones económicas, pero muchos de ellos realmente pueden encontrar respuestas, a lo mejor no la, no la óptima, pero sí mejores de las que hubieran hecho de otra manera. Hay que comunicarle a ellos también, como tomadores de decisiones, la, de manera que lo entiendan y que lo comprendan y que lo interioricen las características, de, de, es decir, el conocimiento de las, que tenemos de la ciencia. Sin eso no vamos a ningún lado. La incertidumbre es la peor de las consejeras cuando estamos frente a problemas. Actúa usted con incertidumbre frente a un problema. Y lo más probable es que va a fracasar. Es correcto. Eh, en el 91, doctor Sarucán, usted le propuso al Gobierno Federal de México la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Biodiversidad. CONABIO, uh -huh. muy conocida en, en México y en Latinoamérica. Usted la dirige desde el 2010, si la memoria no me falla. Correcto. Co com sí. Coméntenos en qué consiste esta comisión. Bueno, la comisión se inspiró, déjeme decirle, en INVIO. Que está en Costa Rica, porque ellos empezaron un año antes. Mm -hmm. eh, no, de, hecho, no de hecho, eh, Jorge Soberón, que fue el primer uh, director de esto, vino aquí, también fue a Australia, porque era el otro lugar donde había un, un uh, esfuerzo similar. Nos gustó mucho más el modelo australiano, que es el que seguimos, y hemos estado trabajando en compilar toda la información existente sobre la diversidad biológica del país. Para convertirla primero en información, segundo en entendimiento y tercero en inteligencia para tomar decisiones a todos los niveles, desde de los niveles federales, gubernamentales, hasta los niveles municipales y también el de las organizaciones de la sociedad, que tienen bajo su cargo, por ejemplo, programas de conservación, de restauración, etc. Es. Creo que un modelo ejemplar a escala mundial fue presentado como modelo a, al presidente Obama cuando preguntó cómo le entraba a Estados Unidos a esto, lo cual me dio mucho gusto. Y ha sido un esfuerzo de 25 años continuados de estar primero compilando la mejor información científica, pero segundo traduciéndola a tomadores de decisiones y al público en general. Tenemos un esfuerzo de comunicación a la sociedad, haciendo que la sociedad se vuelva parte de la producción de ciencia con ciencia ciudadana, que creo que está revolucionando estas cosas y que es yo creo que sería muy importante poder desarrollarla también acá. Claro. 10 doctorados honoris causa, muchas más distinciones, más de 190 libros. No, no, libros, no. Eh, publicaciones, publicaciones en, en, sí. en términos generales, publicaciones, algunos, algunos libros, si sí, no da tiempo libros. podemos mencionar algunos. Eh, ¿Cuál es el logro más importante de su carrera, doctor Sarucán? Bueno, la carrera de un académico es hacer, en este caso, de investigadores es hacer investigación, generar nuevo conocimiento, pero en el proceso producir nuevas generaciones de individuos, de mujeres y de hombres académicos que hagan esto. Y la mayor satisfacción es de que ellos sean mejor que uno al final del camino. ¿Usted ha logrado eso? ¿Que haya alguien que, lo, que, lo, pues, que lo supere? Pues, Por lo que puedo juzgar, oh, muchos, <laughs> por lo que puedo juzgar, por la calidad de mis alumnos, por los lugares donde están, la forma en que han sido contratados por un, de las mejores universidades en el mundo, lo cual me da grima porque los perdemos de México. Este, la fuga de cerebros que vivimos pues todos Pues no es los tanto fuga de cerebros es el costo del éxito permítanme decírselo este, son gentes a los que la universidad de Stanford les ofrece un puesto este, de full professor con con tenor quién se resiste a eso bueno. claro pues difícil lo mismo en otras universidades en la universidad de California en la, en la universidad de Plymouth la universidad de Kansas este, no yo me, me encantaría que estuvieran en, en México. Eh, el impacto social que tendrían sería muy diferente al sí, que bien, tienen ahora, ahí, porque el impacto en la sociedad mexicana, en mi opinión, sería muy fuerte. Que es lo que justamente ha sido mi, mi propósito de, de mi formación académica y en la formación de ellos. La idea era que ellos multiplicasen. Y hay varios que se han quedado y que lo están claro. haciendo. ¿no? Doctor, un verdadero honor haber compartido con no. ustedes este espacio de conciencia el día de hoy. Para mí me da mucho gusto y es un gusto estar con ustedes y los felicito por tener programas en los cuales la ciencia realmente se traduzca y se transmita a la sociedad. Muchísimas gracias. A ustedes. Feliz viaje de regreso a México. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.